¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de El Defensor Social. Bueno, hoy nos encontramos. Abigail, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Roger, buen día. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Sí, tú lo decías. Hoy nos encontramos prácticamente en uno de los principales, las principales actividades que están lanzando prácticamente los municipios, ¿no es cierto?, para poder organizar todo cuanto se refiere el tema del orden económico, para poder tener mayor cantidad de recursos económicos. Me refiero específicamente a la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz, denominado AGAM de Paz. AGAM de Paz congrega, para puntualizarlo nuevamente, 87 municipios en el Departamento de La Paz, en las 20 provincias de este departamento. Y uno de los inconvenientes, incluidos La Paz y El Alto, es platita. ¿Cómo van a encarar proyectos no solamente apuntados al tema de servicios básicos, sino a temas de inversiones, a temas de obras de manera general, en fin? Y sobre todo cuando hablamos de municipios, acá se habla del tema de desarrollo productivo. Desarrollo económico productivo, que es como se denomina, que tiene que ver, por ejemplo, con qué se va a hacer en el agro, qué se va a hacer con el tema de la leche, el tema del pescado, en fin. La Paz tiene una diversidad de riquezas, pero que habrá que saber, valorizarlas, destacarlas y buscar algún sistema de inyección económica para que esto se vaya incrementando y beneficie a quienes producen. Así es, pero también está el tema de educación, el tema de cultura, está también telecomunicaciones, carreteras, o sea, realmente los temas que se van a abordar durante estos dos días van a ser de muchísima relevancia para todos los municipios, que si bien se van a tomar decisiones aquí en estos días y en este municipio, es decir, en La Paz, más adelante esto se va a desarrollar y se va a concretar en, me parece que en Cochabamba o en Santa Cruz, no estoy muy segura. Yo entiendo primero, Abigail, que pasado el evento de AGAM de Paz, se va precisamente este fin de semana a un otro evento de carácter departamental, pero ya con autoridades nacionales, donde estarán desde el Viceministerio de Autonomías, estará el Ministerio de Obras Públicas, estará otros ministerios del área, se me ocurre, por ejemplo, Desarrollo Rural y Tierras, etcétera, y otros que puedan coordinar estas demandas, no solamente con los municipios, sino también con organizaciones sociales, actores, ¿no?, que hacen a la cotidianidad en la actividad pública y también privada. Así es. Esa actividad se va a llevar adelante en la UPEA. La UPEA. ¿Verdad? Exacto. Este fin de semana la Universidad Pública. Realmente decisiones muy importantes que se van a prácticamente a definir, y en torno a estas decisiones ya tomadas en consenso, pues se demandarán, como tú dices, mayores recursos económicos, porque tal parece que conforme a lo que mencionó el Ejecutivo de AGAM de Paz, se verían los presupuestos, mismos presupuestos del 2021 para el 2022, una de las denuncias o demandas que hacía esta persona, ¿no? Esta autoridad. En este sentido, creo que todo cuanto se vaya a concretar va a ser de muchísima relevancia, porque ya hemos visto que cuando se organizan, cuando definen cuáles son las problemáticas y más adelante conforme a esas determinaciones se dan soluciones, pues los problemas van a ser resueltos de una manera pues mucho más factible a mediano y corto plazo. Bueno, precisamente vamos a ir rápidamente a este contacto con Juan Carlos Valencia, porque él ha estado también conociendo desde el vamos hasta el cierre de este evento, AGAM de Paz, la cumbre de reactivación económica, conociendo estos detalles, las inquietudes, las perspectivas, las ponencias por sobre todo, y desde luego las alternativas para conseguir estos requerimientos en el orden económico, productivo y social. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Xavier Ayala, nosotros acá presentes en un evento muy, pero muy importante para los municipios del Departamento de La Paz. Don Napoleón, muy temprano se ha llegado a una conclusión, han sacado la inauguración de este evento que va a dar muchas directrices para el bienestar de los municipios en todo el Departamento de La Paz. Así es, de eso se trata. Hemos estado ya con la presencia de las autoridades nacionales y obviamente todas las organizaciones y una gran mayoría de los alcaldes
alcaldes y los concejales que están acá presentes, obviamente preocupados del lineamiento departamental del que tiene que salir de los municipios. Entonces, ha estado participando también el área metropolitana, bueno, la metropolitana, que es señor Arias, ha estado presente acá también. Entonces, creemos que vamos a tener buenos resultados para alinear políticas, necesidades, preocupaciones de todos los alcaldes. En estos 7 meses que se han instalado, ¿cuáles son las principales demandas que tienen los municipios en relación a este tema? Mire, primer término es el tema de cómo canalizamos más recursos. Eso hasta el momento se está viendo. Hay un estancamiento de crecimiento económico en el departamento de La Paz. Coincidimos, creo, en ese norte, porque a nivel nacional lo que se ha programado el año 2021 se está volviendo a reprogramar con la misma cantidad de dinero para el año 2022. Entonces eso es señal de que no vamos a mejorar mucho, sino va a ser reducido el tema de recursos, el crecimiento de nuestro recurso económico. Entonces sí o sí necesitamos recursos económicos extra, Tesoro General del Estado, para que podamos fortalecer la capacidad de inversión en obras que significa empleo en cada municipio. Entonces, es un factor principal que está tocándose. El tema de recurso hídrico también, el tema agua, igual, existen ya sequía, carencia de agua en los diferentes municipios, va a ser otra situación. Y bueno, el otro fuerte que están tocando es el tema turístico, que va a enarbolar mucho, ¿no? Hay mucho potencial turístico natural, tanto antropológico, etnocultural. Entonces no están regularizados por los municipios y no hay programas directos de apoyo a esta reactivación económica. Todos estos trabajos en las diferentes mesas, en lo que usted nos ha mencionado, obviamente está sujeto de la mano de la parte económica. ¿Se ha pensado? Algunos alcaldes han manifestado que no estaba descartado poder traer inversión de otros países. Así es, mire, al momento tenemos una canalización de recursos de estado a estado o de cooperación externa a través del estado únicamente, y ahí nos vemos un poco coartados del acceso directo de los municipios. Entonces, para ello, Agamdepaz ya ha empezado con una buena cantidad de proyecto de leyes que puedan tener los alcaldes acceso a recursos extraordinarios extranjeros de cooperación a través de hermanamientos, a través de formas de socializar, compartir, ¿no? Entonces, esas leyes tienen que ser aprobadas por el Legislativo Nacional. Ya estamos trabajando en eso. Entonces, en estas mesas obviamente van a fortalecerse. ¿Qué factores más a los alcaldes va a ir apoyando? Quisiéramos que por lo menos en un porcentaje determinado que regule la ley de acuerdo al municipio, la cantidad de recursos que se quiere, a través de una ley corta que pueda tener acceso, ¿no?, de crédito directo los gobiernos municipales. Obviamente sin poder descartar la participación y control también del Estado, pero que sean ellos los que puedan manejar. Entonces, estamos queriendo apertura de la situación y es una demanda de los alcaldes. Importante, la unidad de todos los municipios del departamento de La Paz han hecho a un lado el color político y están viendo la necesidad de desarrollo de los municipios. Sí, mi presidencia no va a involucrar el tema porque es desarrollo. Llegas a La Paz de las provincias, tienes que ver el tema del rostro del desarrollo del departamento de La Paz. O un paseño se va de turismo a una provincia rural, llegas con la misma imagen de La Paz. Entonces, creo que en tema de desarrollo no tiene que haber color político, ¿no? Sin embargo, es un proceso también que salimos de una crisis, de un golpe de Estado, y prácticamente no queremos volver a ningún tipo de caos nacional que nos perjudique a nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Nosotros estaremos más adelante informando en relación a las conclusiones que están sacando estas 7 importantes mesas de trabajo. Con eso, retornamos a Estudios Centrales. Familiares de un joven conscripto paseño que perdió la vida en el Beni piden el esclarecimiento de su muerte. Según la primera vez que nos comunicó de la muerte de mi hermano falleció a causa de realizar sus ejercicios militares y de una caída que se ha roto la ceja. Según ellos,
Esa es la causa, pero el primero de julio nosotros fuimos a recoger el cuerpo de mi hermano y en la autopsia sale que mi hermano realmente ha fallecido por un shock hipovolémico, laceración de vaso y un trauma abdominal cerrado. Es por esa razón que mi hermano ha fallecido. El 7 de julio, al señor alférez Pedro Rodrigo Peña Vargas, él es el principal autor, le dieron una detención preventiva en la cárcel de Villabuch, en Cobija. Le dieron por 2 meses de detención preventiva y durante esos 2 meses, por 3 ocasiones, el señor alférez Pedro Rodrigo Peña Vargas apeló para salir en libertad o con una detención domiciliaria. Y el pasado 7 de septiembre se cumplió ya su detención preventiva. Pero aún faltan realizarse varias investigaciones porque las investigaciones aún no han concluido. Como ese día su abogado se expresó diciendo de que para ellos sí tiene que haber justicia, para el imputado sí debe haber justicia y para la víctima, ¿dónde queda la justicia para nosotros? Es de esa manera que el fiscal, tanto como el abogado de Sebdavi, apelaron y el día de hoy se va a llevar las 2 audiencias. La primera audiencia va a ser a las 10 de la mañana, que el señor alférez Pedro Rodrigo Peña Vargas está apelando para obtener su libertad y no la detención domiciliaria. Sí, señor periodista, yo pido justicia para mi hijo, ¿no? Están pasando los meses y no dicen con claridad, quiere salir solamente. Él dice, él se siente pues que es libre, que es inocente, no quiere, su abogado al menos dice, antes que sea sentenciado, no pueden decir imputado, dice su abogado. ¿Por qué los abogados al asesino, al que hace daño, defienden? Por un poco dinero se venden. Yo quisiera pues que haya justicia verdadera. Yo quiero que sea pues sentenciado y ya están pasando meses. Y yo como madre, como familia pedimos pues la máxima sentencia, ¿no? Eso pido a las señores autoridades que hacen la justicia, pues que no se dejen vender, que no haya corrupción. Que sea pues que se aclarezca verdaderamente. Yo quisiera saber qué es lo que ha pasado realmente. Yo quisiera saber eso, siempre he pedido, ¿qué es lo que ha pasado? Porque mi hijo era... Él dice, pues, al hacer sus... haciendo sus gimnasios del cuartel, en eso ha muerto, pero su cuerpo lo demuestra todo a lo contrario. Mi hijo estaba, pues, totalmente golpeado. La preocupación es natural, indudablemente, en la familia. Más cuando hablamos de instituciones que en ocasiones se cierran a ofrecer cualquier tipo de información. Acá no debe ser simplemente la justicia militar la que vaya a emitir algún informe, sino también tendría que intervenir la justicia ordinaria. Y en todo caso la fiscalía para aclarar un tema que podría también terminar en un delito de orden público, como es el caso de homicidio o inclusive el asesinato. Esperemos que esto sea aclarado y se obre de acuerdo a ley. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas.